se llevará la victoria a continuación en EATV. Muy buenas a todos, aquí estamos listos y dispuestos para presenciar, ojalá, un partidazo de fútbol. Soy Miguel Ángel Román y hoy me acompaña DJ Mario, que va a deleitarnos con sus habituales. Vamos a disfrutar de un partidazo del modo clubes. Preparado ya Invincibles, que juega contra Flyboys. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Esto va a terminar aquí. Recorta hacia adentro. Tendrán una oportunidad desde la esquina. Atención, que ese centro tiene opciones. El centro acaba en nada. Ahí puede encontrar el hueco. Era buena la idea, pero también ha sido buena la intercepción. Se quita de un problema, pero ahora les toca defender el córner. Lanza el córner al centro. Despeja eso de ahí. Desde la grada llega un murmullo para que tire. Y atrapa, acuna el balón en sus brazos. Se acaba el peligro. Garza. Álava. Balón a la zona de peligro. Cuidado. ¿A qué esperas? Dispara. Sigue ganando metros, a ver qué hace ahora. ¡Ojo que puede marcar! Rafi. Pedro. Romano. Winchester. Corta bien ese pase. ¡Ay, mi madre! ¡Qué manera tan tonta de perder la posesión! ¡Ojo que quiere hacer la jugada personal! Pero es lo que tiene estar bien colocado en defensa. En cualquier acción recuperas la pelota. Jay. ¡Me gusta cómo pinta esto! Hacia el hueco bombeadito, podrá marcar. ¡Y es gol! Se adelantan en el partido. Ha sido un centro que no ha dejado indiferente a nadie. Balón muy bombeado que ha volado por encima de la defensa. Y con qué calma define. No era fácil ya que tenía la defensa encima, pero ha sido capaz de armar un buen disparo. Garza. Jiménez. Atención a ese ataque del Flyboys. Oportunidad desde el córner para el Flyboys. Acaba con esa buena jugada. Buena decisión ese pase. Se la pone de maravilla. Se interpone en el momento justo. Se marcha por la línea lateral. Qué desastre de saque de banda.
Tucker. Jay. Atención, que el peligro puede llegar por arriba. Banderín apuntando al cielo. La jugada va a quedar anulada por fuera de juego. ¿Lo ves? Eso es lo que pasa por tirar los desmarques antes de tiempo. Quería dar una línea de pase y lo único que ha hecho ha sido fastidiar la jugada. Garza. Jiménez. Suéltala, que tienes a quien pasársela. Romano. No han podido mantener la posesión. Un pase muy prometedor. La jugada acaba peor de lo que parecía. Consiguen despejar el balón. Ojo al contragolpe porque van a dar con todo. Vaya, parece que sabía a dónde iba a ir el balón. Nos acercamos al descanso y en el lado local se irán al vestuario con victoria por la mínima. ¿Qué te ha parecido, Mario? Una primera parte bastante reñida entre dos equipos con unas líneas defensivas tremendamente sólidas. 1-0, resultado corto y cuidado con confiarse. El partido está abierto y todavía puede pasar de todo. Winchester entra con seguridad. Tiene apoyos a su alrededor. Ahí podría haber venido un golito. Nada más que 60 segundos de descuento. Se terminó el primer tiempo. Descanso en Montilivi. Comienza la segunda parte. El Invincibles ha cumplido en la primera mitad y cuenta con un gol de ventaja. El Invincibles mueve el balón por la banda aprovechando el espacio. La roba en el momento perfecto. Se acercaban a la portería. Pepe. José. Garza. Buscan crear peligro. El empate está en sus manos. Menudo paradón acaba de hacer. Hay espacio si se viene la contra. Qué cerquita han estado de empatar. Si no fuera por esa parada soberbia del portero, esto volvería a estar igual que cuando empezó el partido. Ahora pueden empujar para replegar al rival en campo contrario. Ha demostrado mucha sangre fría en esa parada. Álava. Garza. Bernal. Cori. Garza.
Interrumpe el ataque cortando el pase decisivo. Aprovecha el espacio del otro lado. Fanny. Jiménez. No encuentra ninguna oposición en ese costado. Majestuoso. No era nada fácil, pero ha logrado bloquear el centro. Tucker. ¡Qué inteligente! Evita el bosque de piernas con un balón bombeado. Se hace con el balón cuando el rival ya se internaba en el área. Por favor, señor David Morentín, póngase en contacto con los miembros de seguridad. Bernal. Su mujer se encuentra indispuesta con los servicios médicos. José. El Flyboys la tiene con peligro. Y con esto termina el ataque. Puede poner un caramelito en el área. Podría empatar si marca. Habrá córner para el Flyboys. La cuelga buscando algún compañero. Parecía buena, pero acaba plácidamente en sus manos. Aleja ese balón del área. Buen ataque que concluye así. Si no la suelta es porque no quiere. Esa va a entrar. Señala la falta y será una oportunidad muy interesante. Lanzamiento que se va directo a la barrera. Sale por la línea de fondo y ahora vendrá el córner. Mete el balón al centro del área. Atrapa la pelota con seguridad. Tucker. Quince minutos para que suene el pitido final. Hay que centrar ese balón. Le ha robado la cartera. Excelente pase profundo. La saca, pero hay segunda jugada. Y se cuela. Que al final no pudo evitar el gol. Se han puesto 2-0. Ya solo quedan 10 minutos de tiempo reglamentario. Cuidado que la va a colgar. Vamos, chuta, chuta. Estaba contra las cuerdas, pero la ha parado. Deja atrás a su rival. Sacarán de banda. Tucker. La pelota está en poder del rival ahora. La sitúa en el lugar justo. Cambia la trayectoria del disparo.
Pedro. La pelota va directa al área. Despeja. El añadido será de un minuto. Silbato a la boca y falta que van a votar. No hay tarjeta finalmente, pero sí una toma de matrícula. El tiro. No hay tiempo para más. El equipo de casa se... Dos goles de ventaja y la verdad es que han sido mejores.